Buenas noches a este encuentro entre amigos. Hoy tenemos de invitado a Balam Rodrigo de México, y quien les habla, Helman Pardo desde Bogotá. Hola Balam, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien hermano, gracias por este esta invitación a, a dialogar, a charlar, a lanzarnos eh, esta comunicación epistolar desde un extremo a otro. Eh, de, pues nuestro continente saltando el Istmo Centroamericano y la mera entrada a, a Centroamérica en el lado norte y también la entrada a México en esta bisagra que es Chiapas, estoy en los altos de Chiapas, muy cerca y bueno, en la ciudad en la que surgió el levantamiento zapatista en el 94, simbólica, significativa en muchos sentidos y aquí en confinamiento con la familia. Un abrazo mi querido Helman y a la gente de Bogotá, de Colombia, de todos lados. Bueno, Balam, este es un encuentro epistolar, un encuentro eh, dialogado, un encuentro entre amigos, entre personas que se conocen, que, donde hay eh, un afecto, un amor, una, una relación, en este caso, pues poética. Alam, pues creo que la última vez que nos vimos quizá fue en Guatemala, en Quetzaltenango, en el, en el Festival de Quetzaltenango en Chela, efectivamente. Eh, un encuentro maravilloso, ¿no, Alam? ¿Recuerdas sí. ese encuentro? Es Y fíjate que además es muy cercano a esta ciudad. Y en algún sí. momento en el siglo XIX se formó un estado. Que se llamaba eh, el Estado de los Altos y que involucraba los Altos de Chiapas y los Altos de Guatemala. Entonces estamos muy cercanos. En aquel encuentro de Shela, precisamente en la Atenas guatemalteca, como se le llama, ahí nos vimos, pudimos convivir con una buena cantidad, con más de una centena de poetas de distintos lugares de, y latitudes del mundo. Y fue muy bonito, yo te recuerdo con, con, mucho, con mucho cariño, con mucho afecto. Porque ahí pudimos también encontrar muchas cercanías y un diálogo estético, ético, y, y pudimos, bueno, además compartir lo nuestro, lo que hacemos, nuestra poesía, en comunidades y pueblos guatemaltecos. Eso, eh, estamos muy cerca, a, a menos de 300 kilómetros de Quetzaltenango, aquí en San Cristóbal. Claro, es casi, podríamos decir que es una misma región, ¿no? no sé, sí. No sé si un mismo país, pero sí una misma región, ¿no? Eh, bueno Balam, ¿a qué horas escribes tanto? porque tú tienes eh, hasta el libro centroamericano de los muertos en las 25 libros de poesía, no, no sé qué, qué locura <laughs> poética tienes ese, ese, ese manejo tan impresionante del lenguaje pero 25 libros de poesía me parece fenomenal hasta monstruoso, ¿a qué horas escribes tanto Balam? Escri escribo casi todo, leo mucho eh, y trabajo todo el tiempo Sucede más eh, que soy un tanto ludópata y pasé en, en la adolescencia de ser una especie de gamer. Probaba eh, pa, para Sega y, y, y Capcom los primitivos o, o, o iniciales videojuegos en estas máquinas, estas cajas de madera en la que me enviaban los juegos antes de salir al público. Un señor me contrató para probarlos, sus falencias, el tiempo que duraban y demás. Y ahí descubrí que era un ludópata, pero eh, eh, Trasladé esas ludopatías luego al deporte, al fútbol y posteriormente a, a la lectura y la literatura. Entonces soy muy obsesivo, muy eh, un lector este, que siempre está ideando cosas. Y además lo otro es que vos sabés que inicié a escribir poesía o inicié a escribir propiamente a los 31 años, ya eh, digamos eh, entrado en edad para lo que ahora vemos con esta poesía tardoadolescente o adolescente plenamente que inician muy pequeños y entonces tenía que meterme a trabajar todo el tiempo estoy ideando trabajando proyectos y creo también acuso un poco la formación científica las exigencias de la formación científica que vos sabes que trabajas en una universidad la academia es muy exigente y quise trasladar o no quise más bien aproveché ese aparato la metodología esa disciplina tanto deportiva como científica para trasladarla a la labor poética entonces todo el tiempo estoy trabajando y ahora mismo estoy con una suerte hasta como de arritmia ya me prohibieron desvelarme tanto porque me pasaba las noches. La verdad he estado varios meses durmiendo muy poco y escribiendo varios libros y este y ahora pues he estado trabajando en cinco, seis libros eh, que tengo inéditos y, y por ahí tengo guardaditos otro otro par más que ya culminé. Entonces imagínate, todo el tiempo estoy trabajando. El libro centroamericano que es de los últimos que concluí, eh, lo terminé terminante 2012 y 2014, aunque se publica en 2018. Después del libro centroamericano hay entre seis y ocho libros más que, que están en proceso, ¿no? Y estoy esperando el tiempo para su publicación. Imagínate, estamos hablando de 25 libros más seis hasta ocho inéditos, o sea, es una, es una gran locura, balamos estás trabajando todo, todo el tiempo. Cuéntanos esa, esa pues para mí, una anécdota. Eh, el ser exfutbolista, ¿no? eh, y, y el ser biólogo también de la UNAM, ¿no? esa relación, y ahora escribir poesía. ¿no? Entonces, como que tu camino se ha, ha tenido varios, varios caminos. ¿no? Cuéntanos, por favor, esa, esa Mira, relación yo, que has tenido yo, con decía, el ah, Disculpa, y que interrumpir en estas epístolas, los tiempos virtuales son muy rápidos pero comencé a jugar desde muy pequeño mi padre incluso llegó a estar en la, en la a pesar de que no era el equipo de sus amores que siempre fue eh, Pumas eh, y chivas eh, de manera también secundaria eh, mi padre ya falleció pero él jugó en las infantiles en las ligas infantiles del américa de manera semiprofesional cuando era muy joven lo atropella un auto en la ciudad de méxico donde él vivía y conoce a mi madre y se termina ahí su carrera como futbolista entonces, siendo yo el, el, el primogénito de ocho hermanos, donde somos cuatro varones, cuatro mujeres, pues mi papá siempre lo vi viendo fútbol, jugando fútbol también, y ahí en el pueblo, pues me, me inculcó el deporte. Jugué durante más de 20 años y, y mi vínculo con el fútbol siempre ha sido muy muy cercano. Y además jugué de manera en, en liga, en segunda división aquí en, en Chiapas. Y mi ingreso a, a la UNAM, eh, en realidad más que para estudiar biología, y originalmente quería estudiar yo eh, ciencias biomédicas, biomedicina, era en realidad para ingresar al, al Pumas. Tenía, quería yo ingresar ahí, jugar en el equipo de fútbol, y de hecho me probé y tuve oportunidad de hacerlo, pero no tenía plata y me pedían demasiado dinero, muchos dólares, yo ni siquiera los conocía, para poder ingresar, si no tenía que esperar a que algún padrino o alguien se fijase en mí. Y llegué a jugar a muy buen nivel y después contratado por equipos semiprofesionales en distintas ligas para ganarme un dinero y así mantenerme allí en la Ciudad de México en la universidad, hasta que, bueno, también jugué fútbol rápido profesional durante una temporada, pero hasta que mis rodillas no aguantaron, tuve lesiones severas y decidí dejarlo y paulatinamente meterme uh, de lleno ya al estudio de la biología. Ya estaba en la UNAM, dije, bueno, no puedo estar en Pumas. No tengo ni, ni los padrinos, ni la plata necesaria para esto. Tengo que hacer otra cosa. Y ahí comencé, además, mientras entrenaba y demás, no creas, me pasaba en la biblioteca central de Ciudad Universitaria, un campus muy bonito, de los más hermosos creo que hay en Latinoamérica, gigantesco, que involucra 300 mil personas van al día a Ciudad Universitaria. Imagínate, eso es una ciudad, una verdadera ciudad. Ahí disfruté mucho de muchas cosas. Y para paliar el hambre, no comía a veces, hacía una comida, un par de comidas al día, tenía pocos recursos, me iba a la biblioteca central, pero no leía ciencia o lo de mis tareas, leía literatura, me comencé a, hacer, a acercar a la literatura y ahí fue mi encuentro con la poesía, en la novela, la literatura en general, pero nunca dejé de jugar fútbol, jugué hasta los 38 años todavía con equipos de, de jóvenes, no con veteranos, sino con equipos de jóvenes, hasta que volví a lesionarme. Y, y bueno, lo dejé, pero si pudiese, la verdad me han preguntado, si tuviera buenas rodillas, unas mejores piernas, mirá que dejaba esos libros pendientes que tengo ahí y estaría jugando fútbol ahorita. Pero bueno, hay una relación muy estrecha con el fútbol y me ha aportado mucho. Incluso doy talleres de literatura en la que vinculo el fútbol con, con la creatividad, con la poesía, con la literatura. Me parecen muy similares. ¿no? Sí, pues yo cercano al deporte, eh, para nada, mi, mi papá fue luchador libre, entonces imagínate esa relación, claro, de México con la lucha libre, eh, muy aficionado al santo, en este momento ahí, estoy... Yo iba a decir, mira, hay una máscara que veo ahí arriba, de, de, por donde está tu sombrero. La, 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 <laughs> la, máscara, la máscara del santo, claro que he ido a algunas arenas como espectador, ¿no? porque... <laughs> Para nada he estado luchando por mi padre si fue, si fue luchador libre. Eh, he escrito incluso un poco ciertas eh, epístolas, cartas también a él. Eh, esa es mi relación cercana con el deporte que es lejana. Eh, Balán, entonces el fútbol fue como el que inició realmente ese camino desde la poesía, cuando nos comentas eh, que desde la Biblioteca Central de la UNAM, efectivamente pues eh, es más que un campus universitario, es una ciudad. Dentro sí. de una ciudad, ¿no? Entonces, es, es gigantesco. Bueno, eh, Balán, ¿cómo, ¿cómo vas con este aislamiento, con, con esta, eh, este confinamiento que tenemos ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo sobrellevas ahora, Balán? Pues fíjate que eh, vos lo sabes, eh, quienes estamos eh, en sintonía, en comunicación eh, con otros lugares con otras, otras eh, poéticas a lo largo de nuestro continente e incluso en otras latitudes más allá de en decir en Hispanoamérica o incluso en Estados Unidos a donde viajo, prefiero al viaje, estoy muy acostumbrado a, a viajar pero soy bastante doméstico y no hago vida bohemia, de hecho a veces apuro de eso, nunca he tenido como mucho contacto con lo bohemio, con todo esto artístico y mientras luego algunos amigos están en lo del arte y eso, yo estoy viendo algún partido de fútbol o pendiente de otros asuntos. Pero me ha sentado muy bien porque he podido estar varios meses eh, junto a mi familia, disfrutarlo, levantarnos todo el tiempo, comer juntos, soñar juntos. Es decir, ha sido muy bonito. Tengo dos, dos hijos, mi hija Yari de 10 años y, y mi hijo Víctor Caleb de 8 años y mi esposa, que es bióloga igual que yo. Y el espacio en el que vivimos aquí en San Cristóbal de las Casas es un espacio realmente privilegiado. Más de dos mil metros de área verde, una casa que está a 200 metros del bosque. El agua que nos llega a nosotros es de manantial. El volcán Huitepec, que es un, un bosque, todavía una reserva bastante bien conservada, está muy cerca. Y estamos aislados del pueblo en general. Y también nuestra formación como científicos nos ha permitido llevar a cabo el confinamiento y seguir en la medida de lo posible todas eh, eh, la, eh, esta, los protocolos en, en cuestiones de, de, de sanidad y demás mira desde el 16 de marzo que decidimos estar en confinamiento voluntario hemos salido en mi caso solamente 10 veces mis hijos como 4 y 5 junto con mi esposa que me acompañan en el auto para un poquito un poco ver el mundo y demás. Pero fuera de eso estamos bastante bien, es una situación privilegiada porque tengo trabajo, trabajo desde casa y vos lo sabés, muchas y muchos de nuestros eh, compatriotas de toda Latinoamérica y de muchos lugares del mundo no tienen cómo, tienen que ganarse la vida, salir todos los días y no pueden trabajar desde casa. Entonces, no puedo quejarme porque mi situación es muy privilegiada en relación con muchas personas y disfrutamos mucho el entorno, estamos eh, muy cercanos a toda la naturaleza acá y pues cuidamos desde insectos desde plantas, hemos identificado yo gra grabo cantos de aves llevo más de 40 grabados mis sí. hijos y mis hij y mi hijo y mi hija eh, colectan insectos, mi esposa reptiles hemos capturado algunas serpientes identificado varias de estas especies de plantas hongos, animales, tenemos un vínculo con la naturaleza con una mirada científica que compartimos en familia y mi hija hace unos días terminó una serie de fotografías de arácnidos, opiliones y arañas, no encontró otros, eh, para y eh, ella decidió participar en un concurso de dibujo científico, eh, y, eh, hizo un dibujo de una araña que tiene encima otra de sus arañitas y tomó fotos de 15, de alrededor de 12, 15 especies de arácnidos, fue muy bonito. Entonces, el compartir todo eso y estamos los niños, mi esposa y yo alejados de las redes sociales, a excepción de estas comunicaciones esporádicas, nos permite estar bastante bien, ¿no? Bastante bien. Y yo me aloco porque no duermo, pero fuera de eso la pasamos muy bien, la verdad, muy bien, y este pero preocupados por familia, amigos, que en mu muchos lugares están enfermos, que han fallecido, familia nuestra también, eh, gente cercana, eh, querida. Y, y bueno, hay que sobrellevar todo eso, no deja de haber tensión y preocupación también. Sí, Alan, estamos en un momento bastante complejo que también nos acerca a mirarnos, ¿no? a revisarnos como especie, como ser humano, en este caso también como, como artistas, como escritores. Bueno, ya vamos acercándonos entonces a, a tu obra, querido Alan. Yo quiero eh, remitirme a un libro que me parece maravilloso, es este libro Colibrige, que es una serie de homenaje a algunos poetas mexicanos, ¿no? A Octavio Paz, a José Emilio Pacheco, a Gilberto Owen, a Mao Nervo, a José Gorostiza. Bueno, ¿cómo llegas tú a fabricar este, este libro que, que pues tiene una, una, una tendencia al lenguaje, ¿no? Ah, míralo, ahí lo tienes, Colibrige. Yo lo tengo en PDF, lo, lo descargué. Lo es, bueno, no sé si está legal o ilegal, pero lo descargué. Sí, es, es legal. Ah, bueno, ok, bien. Me, me alegra saberlo. ¿no? Pero lo tengo y claro que, que lo he leído. Entonces, por favor, háblanos de, de este libro que para mí es como uno de ellos que empieza a catapultar tu, tu obra y tu nombre desde la poesía mexicana. Mira, es curioso porque Colibrije es un libro híbrido, raro. Sucede que son, eh, eh, tengo varios libros en los que yo trabajo. Difícilmente trabajo poemas eh, sueltos o que no pertenezcan a un conjunto. Eh, pienso siempre en libro. Ese, es, ese, no sé si sea una virtud o un defecto. Más allá de eso, trabajo de ese modo como si trabajara por proyectos o demás. Y te decía de esta metodología de trabajar la ciencia. Siempre estoy pensando en un libro y cuando escribo algún poema o un texto no son misceláneos, sino pertenecen a un conjunto. En el caso de Colibrige, esos poemas no consideré que eh, no me gustaron y los saqué de otros libros que finalmente se publicaron. Menciono, por ejemplo, Iceberg Negro eh, o el mismo Braille para sordos eh, y otros libros que eh, se fueron quedando. Son fragmentos que no cuajaron, no terminaron de convencerme. Eh, como parte de los conjuntos a, a los que yo pensé que podían pertenecer y los quité después de un tiempo tengo pues una suerte, una suerte de cajón donde voy poniendo las cosas que van quedando sobrando que voy recortando y que definitivamente no desecho y me di cuenta que tenía un conjunto interesante y que era eh, relativamente coherente y entonces había estos homenajes a varios escritores incluyendo juan rulfo José Emilio Pacheco y los que ya has mencionado y decidí retrabajar el conjunto para darle una cierta unidad. La mayor parte de ellos son poemas, son poemas en prosa y le y de hecho él tenía otro nombre por ahí se llamaba así como eh, algo así como tríptico de los espejos o, o cuarteto de espejos, una cosa así. Estuve buscando cómo, pero me pareció que los, eh, los alebrijes, que ustedes ubican estas artesanías eh, eh, altamente logradas y surrealistas que son originarias de Oaxaca, en México, integran animales eh, eh, imaginarios, animales de, verdaderos, y con ellos hacen otros animales con partes de varios eh, otros. Y le quise poner precisamente colibrige, una palabra que mezcla lo aéreo, un ave, que es el colibrí un colibrí alebrije para que simbolizara eso y echarlo al vuelo es decir luego me tocó eh, eh, dije bueno qué voy a hacer con este libro lo envía a concurso al, al premio nacional de poesía José Emilio Pacheco de obra inédita y para mi sorpresa obtuvo el premio pero estuvo ahí guardado algunos de esos fragmentos estuvieron guardados casi una decena de años y, y así surge el libro y, y me toca la, la fortuna de que es publicado, una edición muy, muy, muy bonita, ya te, te guardaré un ejemplar ahí, pero hay una relación mía, eh, y creo que por eso los fui guardando en un solo cajón, de un diálogo con los poetas, la traición también que me antecede, eh, sobre todo esta eh, Rulfo, eh, hay uno de los poemas que ahora voy a compartir, uno de esos, eh, La Casa del Escritor, en la que estuvo Rulfo como becario, eh, Sabines y Elena Poniatowska y bueno una cantidad de escritores, escritoras más estaba muy cerca del lugar en el que eh, estaba la casa de los abuelos de, de mi esposa y en la que ella vivió. Yo pasaba frente a esa casa incluso después de que dejó de ser el Centro Mexicano de Escritores y ahí comenzó a surgir alguna de las ideas de cómo dialogar con ellos a partir de Rulfo y luego con estos otros escritores que eh, pues inventaron en buena parte de mi formación como lector y luego también como escritor. Y por eso hice estos homenajes. Bueno, eh, también tenemos otro libro, ese sí lo tengo yo acá, que es Braille para sordos, ¿no? Que es un libro que eh, pues sale del registro tuyo. Me refiero, para mí es un libro diferente a lo que, a lo que yo había leído antes de ti. De tu obra anterior, ¿no? porque es un homenaje eh, desde la literatura a la fotografía de Diane Arbus, ¿no? y en general, pues a la fotografía. ¿no? Por sí. favor, cuéntanos sobre, sobre este libro en particular, ya que para mí, repito, tiene un registro diferente a lo que tú has construido desde, desde el ámbito poético. Sí, mira, en el caso de, de, de Braille para sordos, este, este libro... Eh, man, en, el, en él mantengo un diálogo directo con la fotografía de Diane Arbus esta fotógrafa que eh, bueno, falleció en 1971 fotógrafa neoyorquina eh, de origen judío ella junto con su esposo se dedicaban a la fotografía y ella se dedicó a fotografiar en los bajos mundos la, el, el, yo le llamo el vez el de ese espejo de la belleza americana que conocemos y los anhelos de esta perfección y belleza física ella se dedicó eh, eh, deliberadamente a fotografiar, eh, a, podríamos decir casi, a, a lo que la sociedad escondía debajo del mantel, detrás de la puerta, detrás de las casas, personas incluso con discapacidad, eh, hospitales psiquiátricos, quienes estaban ahí, los enfermos, las personas excéntricas, exóticas, personajes también, artistas y demás, se dedicó a fotografiarlos. Y más allá de la técnica, el, ojo, el, el, el la mirada que ella tiene sobre esta parte de la sociedad, y a mí me, me, me causó un conflicto porque eh, es como ahora que estamos aquí frente a la cámara, que nos ven y escuchan, tratamos de estar peinados, lavados, con una buena cara, pero eh, y ese es el espejo que presentamos en las redes eh, virtuales, en el trabajo y demás. Lo que hace eh, Diane Arbus es desenmascarar esa sociedad y hablar lo que no vemos frente a la cámara, lo que está oculto, sacar lo oscuro del alma. Eso, Por eso me entable, establecí ese diálogo con su fotografía, pero también con el trabajo de Joseph Cornell, de Nicephor Nieves, uno de los primeros fotógrafos, y con este, con Daguerre. Ese, ese vínculo con la fotografía, y yo conocí a estos eh, artistas y esta artista, esta fotógrafa, porque trabajé eh, más o menos seis siete años en el laboratorio de paleobotánica del Instituto de Geología de la UNAM y tuve que hacer y fotografiar una buena cantidad de fósiles de plantas, incluyendo la planta fósil con la que yo estuve trabajando. Aprender técnicas fotográficas, leer sobre fotografía y ahí me di un encuentro más allá de lo técnico y demás con, con muchos fotógrafos, incluyendo el trabajo de Dayan. Yo hice o creé unas cajitas craqueladas a manera de collage. Así comencé. ¿no? a la par de, de cosas, eh, textos que escribía, pero como no soy un, un este, escritor, per, perdón, un artista suficiente, lo que me propuse después con el tiempo, dije, tengo que conjuntar esto, no puedo, no tengo manera de hacer eh, este arte y vincularlo con la fotografía, dije, voy, tengo que hacer un collage, eh, una cajita craquelada, que es lo que propongo en braille para sordos, en la que eh, las fotografías... El arte de Cornell, de Nicephornieves y de Daguerre eh, estén vinculados a un libro. Y en realidad, esos poemas que miras ahí, que, que podés leer y que eh, quienes nos escuchan podrán escuchar y leer también, son en realidad lo que yo considero una suerte de pies de foto, de notas al final de las fotografías o de las imágenes, porque también me sucedió que cuando uno va a un lugar y ve una imagen, un cuadro, siempre hay un vínculo entre el texto y la imagen, esto que le llaman ahora éxtasis, es muy breve y conoces la técnica cuando la tomó y demás, pero yo quise ir más allá y aventurarme a suponer qué sentía o qué es lo que siento yo y poner esos pies de foto, de imagen, que son finalmente los textos, un diálogo de arte con el arte, ¿no? Eh, ahora me recuerdo, no sé, pienso en un poeta eh, colombiano como Juan Manuel Roca, que ha establecido... Estos diálogos con el arte plástico mm. eh, y, y a lo largo del continente, Cristina eh, rossi por ahí también, y muchas y muchos otros lo hemos hecho. Eh, eh, Baile para sordos, ese, ese diálogo es lo que no pude hacer en el arte eh, eh, plástico y lo quise hacer a través de las letras. ¿no? Significa entonces que eres muy cercano a, a la fotografía, ¿no? También registras. También registras eh, desde este ámbito, desde la fotografía, te tomas el tiempo para dedicarte a este arte o no? O simplemente lo haces o no, o no lo haces? La primera participación que tuve como artista en alguna, en, en algo en la universidad, fue una exposición de fotografías mías. Llegué a vender un par incluso y eh, era mayor, digamos, la imagen fotográfica y. Los títulos de, de esas fotografías, y por eso las vendí, es porque eran poemas, en realidad, ahí, ahí comencé a jugar con eso. Con el tiempo fue cambiando, fui abandonando la fotografía, que hice mucho fotografía científica, eh, incluso con microscopio electrónico de barrido, eh, fotografía de cactáceas, muchas, de muchas plantas. Sigo haciendo mucha fotografía de, de animales y de plantas, de insectos. Ahora no tengo microscopio, pero tengo una, un banco ahí de fotografías y también lo hice en la, en la, en la universidad auxiliando eh, en los proyectos. Eh, tenía que fotografiar plantas, tomar imágenes y con cámaras analógicas. Eso me ayudó mucho a entender el mundo fotográfico y por eso son mis vínculos. Y luego los palié, como he dicho, bueno, los encaminé hacia el arte y de ese diálogo, pero no he dejado de, de seguir tomando algunas fotos, no me considero ya fotógrafo, so, solamente sí, eso sí, un aficionado a la fotografía y la naturaleza. Y hace poquito, el año pasado, hice la narrativa de un libro de fotografía sobre una reserva natural de aquí de Chiapas, que se llama La Encrucijada, que son los manglares del Pacífico de, de Chiapas, donde están los, los manglares eh, eh, de, de mayor altura en América, de hasta 40 metros. Es una selva manglar. Y me invitaron los fotógrafos, conociendo mis vínculos con la naturaleza, a hacer la narrativa de esa reserva y de las fotografías. Fue muy bonito volver a eso y no, y no lo dejo eh, eh, nunca mucho tiempo. Bueno, Alan, pues, y eh, si puedes leernos dos poemas de Colibrige y dos poemas de Barele para sordos para ya entrar en detalle en tu poesía. Sí, voy a leer de, de Colibríge, el primer poema que dice así. Octavio Paz silba silencio sobre una página en blanco, mientras la música de nueve floripondios alumbra su jardín en Coyoacán. Un par de epígrafes, los floripondios y sus lámparas blancas, poema de Octavio Paz. Nombre científico, datura cándida o brugmancia arbórea. Uno, a orillas del río suenan campanas blancas. Nadie escucha el sonido porque ya nadie sueña y cegado por sí mismo no lo recuerda. Dime, ¿cómo era tu espalda ayer? Nadie escucha el blanco sonido de campanas porque ya nadie escucha el silencio. Nadie, solamente Dios. Y el silencio, sonido y voz de Dios. Huele profundamente anoche a mujer recién amada. A Floripondio. Vuélvete loco, corazón, si hueles las campanas de Dios. Si escuchas un rumor de trompetas que sube desde las aguas del río, corazón, por eso corres transparente y loco. A ti te dieron Toloache cuando eras niño. 5. A orillas de tu sombra, un niño huele un floripondio y sueña que escribe poesía. A orillas de tu sangre, un ángel huele un floripondio y se ahoga en el agua de brújula de tus ojos. A orillas de tu espalda, el ángel y el niño me dieron a oler un ramo de floripondios, rebaño de campanas blancas, y escribo una pieza de silencio sobre tus alas. A orillas de tu cabello un niño huele poesía, te sueña, luego despierta y recoge los pedazos de tu sombra regados como espigas de trigo en estas páginas. Eso de colibrige y ahora leo un, un par de, de fragmentos de este libro que es Braille para sordos. Leo... Y además está vinculado a esta fotografía. El preámbulo es esta fotografía de Diane Arbos, que después incluso Stanley Kubrick y en otras películas se hizo famoso. Dos. Diane Arbos dispara guijarros de asombro a las aguas muertas de un espejo de papel. En él se reflejan las mellizas que llevan por ojos líquidas monedas de mar. Una de ellas ríe, la otra piensa en las manos de Dayan como quien sueña un par de alas desplumadas y vacías. Doble es el dolor, el filo de las tijeras que cortan la lengua de los pájaros, la vasta carne de los amantes, las orillas del mar. Una de las mellizas tiene el corazón de arena, en el pecho de la otra late una sílaba de agua, hacha de sed, amarga campana de sal, hermana del viento, la poesía es gemela de la sangre. Una de tales mellizas es Dayan, otra la muerte. Ambas ríen. C. Gemelas del silencio, Dayan Arbos y la poesía nos cortan las venas con el doble filo de una fotografía. Eso de braille para sordos. Bueno, eh, gracias, Balam. Este libro es Premio eh, Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sí. Tú eh, tienes una cantidad de premios. Bueno, es que en México, creo yo, no sé si todavía es así hay una serie de incentivos interesantes, importantes, casi que a nivel estatal, a nivel nacional. En Colombia, pues, ello es muy poco, ¿no? y menos ahora. Eh, ¿Tú crees que eh, los premios literarios sí son relativamente importantes para dar a conocer eh, la obra de, de aquellos que lo, que lo merecen? Sí, fíjate que sí, más allá de las críticas que podamos hacer, sobre todo porque muchos de ellos vienen de incentivos, de estímulos, que, que son de recursos públicos y que en México tenemos muchísimos. Eh, después de España, en, en, en Hispanoamérica, eh, México es el lugar en el que existen más premios eh, específicamente, no quiero decir de literatura solamente, sino específicamente de poesía. Básicamente... A excepción quizá de tres o cuatro estados de 31 o 32 si contamos a la Ciudad de México, todos esos eh, eh, estados de, en México tienen más de uno o, o hasta 20 tipos de estímulos por un solo estado, específicamente la poesía, premios, juegos florales, becas de creación eh, y demás. Entonces también es una disyuntiva, porque sí hay, a, a diferencia de cualquier otro lugar, de me parece a mí incluso de otras latitudes, muchos estímulos. En mi caso, incluso ahora tengo una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es un estímulo mayor, muy bueno, uno puede vivir decorosa y dignamente con eso, con su familia, eh, durante tres años que dura el estímulo de la beca para dedicarse a escribir. Y en el caso de los premios literarios... En, para un escritor o, o un, alguien que intentaba ser escritor, en mi caso, a los 31 años, sí me ayudaron a no formarme en la larga fila del clientelismo, del compadrazgo, de los caciques culturales a los cuales había que acercarse, tocarle la espalda, abrazarlos, lustrarle las botas, darles un beso quizá en la mejilla y poner la otra, a ver si se dignaban a tirarte una migaja de algo. Y para mí que yo no sabía de todo este submundo, que lo conocemos en todos lados, está, y, y, y podemos poner ejemplos negativos en nuestro continente. Más allá de eso, me sirvieron porque yo quería publicar y dar a conocer lo que estaba escribiendo, pero no conocía poetas, amigos vinculados a la poesía o la literatura que pudieran publicarme, ni siquiera editores, yo no tenía idea. Vi una convocatoria pública, de hecho en la UNAM la primera. Y así obtuve mi primer premio literario y me publicaron un poema en una revista de la universidad, en un premio dedicado a poesía sobre la muerte que se, se llama, este que la, lo convocan más o menos eh, cercano al Día de Muertos, que es una tradición, eh, hay varias tradiciones de la muerte en México, el, el premio este eh, Villaurrutia. Y luego eh, de eso comprendí que si quería publicar sin tener que hacer esto, enviara premios literarios. Para mí es, significa, y para muchas y muchos otros, la publicación por knockout técnico. Eso no significa que lo que uno, eh, eh, lo que es premiado, sea lo mejor. Simplemente es aquello en lo que llegaron a un me menor desacuerdo, quizá lo menos, menos malo que había ahí, ¿no? O bien aquello en lo que llegaron a un mayor eh, consenso o a un menor disenso quienes integraron el jurado. Pero es, al menos para mí, la plata se termina. El, el, esta idea de, 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 del premio, el siguiente año, pues viva el poeta, muera el poeta el siguiente año porque hay otro premiado o premiada, pero la obra, la publicación de la obra me parece lo más relevante porque a mí me permitió eh, llegar a lectores y lectoras insospechados a través de los premios. Es la vía que yo he encontrado y que encontré para publicar mis libros y no tener que desgastarme en las largas filas de ver editoriales y demás, que también las hay muchas en México. Para mí, me, a mí me ha funcionado y así es como he trabajado. A mí me preguntan luego, entonces, ¿escribís para ganar premios? no Escribo a pesar de los premios, a pesar de las becas, y me permite entonces hacer este, estas publicaciones por lo técnico. Por eso envío generalmente, no solo a los premios que tienen un buen monto económico, más allá de eso, los que prometen como has visto acá una publicación decorosa decente y que eh, tienen un cuidado editorial mínimo no un disgusto editorial como suele suceder en, en algunos eh, certámenes no pues aquí en colombia a, a pesar de los pocos, eh, pocos premios que existen eh, nacionales las ediciones también hay, es mucho mucho ar, no eh, quizá el Premio Nacional de Norcia Antioquia, sus ediciones son muy cuidadas. El resto, son muy lindas, pues, hay un arte editorial. Sí, pero el resto, pues bueno. Eh, mira que hablando con Nilton Santiago hace, hace algún tiempo, hace más o menos dos o tres meses, estuvimos hablando un poco de, de tu obra, recordando también que él tiene un poema, un poema donde te involucra allí. No sé si recuerdas un poema, Nilton Santiago, donde habla habla hace un diálogo contigo, un diálogo pues imaginario. Yo también tengo un poema donde hago un diálogo imaginario contigo y pues ya que estamos en una correspondencia, ¿cierto? en una pístola. Quiero leerte este poema es un poco largo, pero trataré de leerlo brevemente o rápidamente. El poema se llama Sobre pájaros, árboles y sombras. En un festival de poesía de cuyo nombre no quiero acordarme le mencionaba a Balán Rodrigo que desde el siglo de las colonias la poesía está infesta de pájaros, árboles y sombras. ¿Cómo no cantarles a los pájaros? me dijo. Sobre los pájaros escribió Prever que para hacer el retrato de un pájaro, primero debe pintarse la jaula con la puerta abierta y segundo esconderse a la sombra de un árbol hasta que llegue el pájaro. Lo tercero ya no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que hablaba sobre la arquitectura del árbol o de todos los árboles juntos, o el viejo psicomor donde Anne Sexton recogía el tiempo antes de la asfixia, o quizá en ese poema se leía que Novalis pedía gritos reencarnar en algún pájaro para volar dentro de sí mismo. ¿Qué decir entonces sobre los odiados espantapájaros? Ya lo advertía el ornitólogo José Manuel Arango. En ellos se esconde la muerte mientras el viajero se calza para el camino. Árboles, pájaros, sombras. Hablando de caminantes, el maestro chino Suning de la dinastía Peng transcribió en un pergamino perdido en las murallas que ese árbol seco sin hojas nos ha visto envejecer. Más sabio fue el poeta español Rafael Alberti que vivió tanto como una secoya californiana y trabajó un tiempo como aserrador en el puerto de Santa María cuando al talar un árbol confesaba como un niño le es enterrado de su cuna rota las dulces piernas. Cada noche vendré a cerrarle los ojos. Mejor, digo yo, es cerrarle los ojos a Cosimo en la novela El varón rampante de Ítalo Calvino, porque el pobre Cosimo suele aún quedarse dormido en los árboles de esas páginas y no desciende de ellos, porque abajo hay animales raros como ratas de campo y hombres. Mejor, digo yo, es escuchar las canciones húngaras donde tiemblan los espinos solitarios sombras árboles pájaros no hay poeta que no haya escrito sobre la sombra Humberto Cabal decía que es una noche pequeña la austriaca Bachmann que es el agua en tierra extraña y dentro de un agua extraña su sombra es decir una sombra en una sombra lo único que quería tener en los bolsillos Alda Merini era el sonido de la sombra muse decía de la sombra que solo existe por la luz sin embargo, Yushiniro Tanizaki es el dios de los escritores a la sombra y de su elogio podríamos hablar otro siglo de las luces o un siglo más de las colonias sin detenernos a pensar en su reflejo. En un festival de poesía, de cuyo nombre no quiero acordarme, escribí junto a Balán Rodrigo, El último pájaro, El último árbol, La última sombra. Ah, mira, qué bonito. Muchas gracias, hermano. Y, y, y fíjate que... Eh, hace, de las, eh, hace cuatro noches más o menos eh, hallé tu, tu poema y leí no solo ese, sino una serie de cinco poemas en un sitio de internet, fíjate. Y bueno, no había mencionado nada ahorita hasta que no lo trajiste a colación y vos me ganaste esa mención al poema, yo te agradezco porque me acordé justo de Nilton y de estos diálogos que establecemos y de las presencias, ¿no? Vos sos una presencia que ahora ya familiar, de fraternidad. Y estamos más cercanos a pesar de la distancia. A Nilton lo, lo, lo conocí allá en España en un encuentro en Salamanca, en el que estuvimos con otras y otros poetas de Latinoamérica, y me di cuenta de cómo uno puede establecer una relación de cercanía. Estas epístolas a veces nos, nos estamos, las respondemos como quien responde mensajes, y, y ese poema tuyo es como retomar la charla que dejamos en Shela que dejamos la última vez que nos vimos, que parece que fue ayer, es decir, retomar y con darle continuidad. Creo que la poesía es eso, es una suerte de carta, de epístola y de charla que uno, en la que uno continúa el diálogo que dejó quizás hace una década, pero fue hace media hora, hace un día, hace casi una semana. Así se siente. Eso yo te agradezco mucho, hermanito. Y te había leído, fíjate, me había conmovido mucho ese mensaje tuyo. Y, y te agradezco ahora que lo traes y, y lo lees. Ahora, eso es muy bonito, escucharlo en voz tuya. No, no Alán, pues eh, es un reconocimiento también a tu obra, a, a tu labor, a, a esa fraternidad, porque pues, como dice el poeta Federico Díaz Granados, dice que hay poetas que nosotros queremos, pero... Son poetas que tal vez no admiramos, y hay poetas que admiramos, pero no queremos. Entonces, son pocos los que queremos y admiramos también, y este realmente es el caso contigo. Balán, pues, eh, esta sería la primera parte de Entre Amigos. Eh, muchas gracias a Poetas en Vela, y nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias, Balán. Gracias, Balán. Gracias. Sí, si sí vale. puedo cerrar con un, un poema, puede ser de. Sí, de aquí mismo, de Braille para Sordos. Mira, una. Ya voy a buscar ahí, y además. Este, que pocas veces leo, del, del fragmento 12 de Braille para Sordos. Inciso C. Una fotografía es más fiel que la muerte, incluso más que nuestra sombra. Matrona de la luz, Dayan Arbos es la reina de los desposeídos, monarca de quienes no tienen más que la muerte o la sombra como monedas de cambio para pagar los servicios de Caronte. Frente a los inmóviles reyes de la noche, ella abandona su cámara y baila hasta la medianoche con su sombra. En el guardarropa del salón de baile dejó abandonadas las vestiduras y el rosario de falanges que lleva en el torso la muerte. Al amanecer, dos lenguas cubren el agua dormida que yace bajo sus párpados. Balam, muchas gracias por este cierre, por este diálogo, pero continuamos, ¿no? Vamos a continuar entonces este diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido Helman. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo viste Leandro? ¿Bien? Bala.